después de aquí. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Y nos dice determinar el valor de x en la siguiente ecuación, ¿no? Nos dice x menos 2 entre cuadrado más 8x más 7, que esto es igual a 2x menos 5 entre x cuadrado menos 49 menos x menos 2 entre x cuadrado menos 6x menos 7. Si nos damos cuenta, esta es una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Tenemos que determinar cuál es el valor de x, ¿no? Pero para determinar nuestro valor de x, analizamos y vemos que tenemos fracciones algebraicas, tanto en el primer miembro como en el segundo. Entonces, primero tenemos que sumar las fracciones algebraicas. Cuando tengan ecuaciones fraccionarias, lo que se debe hacer es sumar las fracciones, ¿sí? Hemos visto en operaciones fundamentales que para sumar fracciones se debía sacar el mínimo común múltiplo. Pero hay un detalle. Observo mis denominadores. En el primer miembro solo tengo un término. Como tengo un término, no me afecta, no tiene con quién sumarse, ¿no? Pero en el segundo miembro tengo dos términos. Estos deben restarse, como me indica acá. Por lo tanto, debo sacar mínimo común múltiplo. Observo los denominadores. Para sacar mínimo común múltiplo, primeramente debemos copiar los comunes y no comunes, factores comunes y no comunes, con el mayor exponente. Entonces observo y tengo el denominador x cuadrado menos 49 y tengo x cuadrado menos 6x menos 7. Si te das cuenta, no se parecen en absolutamente nada. Como consejo, siempre hay que recurrir a casos de factorización. Vamos a ir por partes. En el primer denominador tenemos x cuadrado más 8x más 7 y vemos qué caso de factorización tenemos. Es una aspa simple. Dos valores que multiplicados me den x cuadrado, x por x. El primer signo se copia, este positivo se copia, para el siguiente ya sabemos, más por más, da más. Dos valores que multiplicados me den 7, 7 por 1, multiplicados en cruz y sumados, evidentemente me dan 8x. Por lo tanto, la forma factorizada sería x menos 7, x más 7 multiplicado por x más, ¿no? Este ya está factorizado. Nos vamos a ir al primer término del segundo miembro. Primer denominador del segundo miembro. Tengo x cuadrado menos 49. Caso de factorización, tengo dos términos que están separados por una resta. Verifico si tienen raíces cuadradas exactas, porque podría ser una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de x al cuadrado, aquí tenemos que es x. Raíz cuadrada de 49, sabemos que es 7. Por lo tanto, realmente era una diferencia de cuadrados y su forma factorizada será x más 7 y x menos 7. Las raíces cuadradas, una es con positiva y la otra con negativa, ¿verdad? Y el último denominador, este de acá, la expresión x cuadrado menos 6x menos 7, vemos si se puede factorizar. Obviamente tenemos una aspa simple. Dos valores que multiplicados me den x cuadrado, x por x. El primer signo se copia, este negativo estamos copiando, y para el siguiente menos por menos, más acá. Dos valores que multiplicados me den 7, 7 por 1, multiplicados en cruz, evidentemente me verifica menos 6x, y la forma factorizada será x menos 7 multiplicado por x más 1, ¿no? En este modelo de ecuaciones siempre hay que tratar de hacer que los denominadores se parezcan. Mire, la expresión nos quedaría de esta manera, factorizando los denominadores, ¿no? Siguiente paso, saco mínimo común múltiplo en el segundo miembro. ¿Por qué en el segundo miembro? Porque hay más de un término. En el primero, solo tienes un término, se mantiene. El mínimo común múltiplo, ¿cuál será? Vamos a copiar los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Es decir, veo un x más 7, lo anoto. Veo un x menos 7, lo anoto. Acá hasta lo hemos anotado. Veo un x menos 7, pero ya está anotado, entonces no es necesario que lo anote, a no ser que se presente con un mayor exponente, a no ser que se presentaría como x menos 7 elevado al cuadrado, ¿no? Como está simplemente x menos 7, ya está anotado, no es necesario que lo anote. Y veo un x más 1, lo anoto. Como no estaba anotado, lo anoto, ¿no? ¿Cómo se sumaban fracciones? Todo el denominador dividido entre el denominador del primer término y multiplicado por el de arriba. X más 7 por x menos 7 por x más 1 dividido entre x más 7 por x menos 7. Se van a simplificar x más 7 con x más 7, x menos 7 con x menos 7, ¿qué te va a quedar? X menos 1.
acá está este x menos 1, y lo multiplicamos por el término de arriba, que es 2x menos 5. ¿Ven? El resultado de la división multiplicado por el de arriba. Negativo, se mantiene mi negativo. Todo el mínimo común múltiplo dividido entre este, que me va a quedar simplemente x más 7, que se van a simplificar, ¿verdad? Y este x más 7 va a venir a multiplicar al numerador. Por lo tanto, que vamos a tener x menos 2, que se mantiene multiplicado por lo que me ha resultado, que es x más, listo. Siguiente paso, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar propiedad distributiva, ¿no? Podemos multiplicar primero con primero, primero con segundo, segundo con primero y segundo con segundo, de esta manera. Podemos aplicar propiedad distributiva. 2x por x, acá está 2x al cuadrado, 2x por 1, 2x, menos 5 por x, acá está menos 5x, y menos 5 por 1, menos 5. Tengo un signo negativo, por lo tanto, el signo negativo se mantiene. Acá, este negativo, por si acaso, me va a afectar a todo este paréntesis de acá. Es por eso que van a tener muchísimo cuidado. Cuando tengan un negativo delante de una multiplicación, lo van a mantener en paréntesis, como lo hemos mantenido acá, y el negativo se mantiene delante del paréntesis. Sobre esto aplicamos propiedad distributiva. X por X, acá está X al cuadrado, X por 7, acá tenemos 7X, menos 2 por X, menos 2X, y menos 2 por 7 tenemos menos. Siguiente paso, ¿cuál sería? Reducción de términos semejantes. Y si tú te das cuenta, cuando sumas fracciones, lo que estás haciendo, mira, acá teníamos dos términos. A la hora de sumar las fracciones, lo has convertido en un solo término. Evidentemente, arriba tienes varios términos, abajo también, pero en sí, todo el segundo miembro ahora está compuesto por una sola fracción. Todo este denominador del segundo miembro que estaba dividiendo puede pasar a este lado A. Multiplicar, ¿no? Porque dijimos que lo pasábamos con las inversas. Por lo tanto, x más 2 se está manteniendo, pero todo esto de acá está viniendo a multiplicar. Acá tenemos, ¿no? Ha pasado a multiplicar. Y luego acá, 2x cuadrado se mantiene, más 2x, menos 5x, menos 5. Este negativo delante de todo este paréntesis me va a cambiar de signos a todos esos términos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Acá, este x cuadrado positivo viene con negativo, menos x cuadrado. 7x positivo con menos 7x, menos 2x con más 2x y menos 14 con más 14. ¿Por qué? Porque me ha cambiado lo de los signos este negativo. Además, ¿qué tengo? Términos semejantes que están en multiplicación, x más 7 con x más 7, x más 1 con x más 1, tranquilamente se pueden. ¿Cómo quedaría mi expresión? X más 2 multiplicado por x menos 2 multiplicado por x menos 7, que va a ser igual. Reduciendo términos semejantes, ¿cuáles son mis términos semejantes? 2x cuadrado menos x al cuadrado. Acá tenemos simplemente x al cuadrado. ¿Cuál más? 2x menos 5x menos 3x, menos 3x menos 7x menos 10x, más 2x, acá está menos 8x. Y último, ¿qué más tenemos? Vamos a tener menos 5 más 14, acá está más 9, ¿no? Y en el primer miembro, ¿qué nos falta hacer? También podemos aplicar propiedad distributiva. ¿Cómo nos quedaría? X por X, X al cuadrado, X por, 7, por menos 7, menos 7X, menos 2 por X, menos 2X, y menos 2 por menos 7, menos por menos, más 14, ¿no? Nos quedaría de esta manera. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Dijimos, todo lo que tiene X lo vamos a pasar a un solo miembro, y todo lo que no tiene X lo vamos a pasar al otro. Por lo tanto, todo lo que tenía x lo pasamos al primer miembro. X cuadrado menos 9x menos x al cuadrado y más 8x. De esa manera quedaría. Y al otro lado vamos a tener 9 y a este lado, como teníamos 14 positivo, va a venir con menos 14.
Reduciendo términos semejantes, x cuadrado, acá tenemos términos semejantes, x cuadrado menos x al cuadrado, 0. Menos 9x más 8x, menos 1x. Y acá 9 menos 14 tenemos menos. Dijimos, yo no necesito el valor de menos x, necesito el valor de x. Por lo tanto, toda mi ecuación la puedo multiplicar ambos miembros por menos 1. Menos x multiplicado por menos 1, simplemente x. Y menos 5 multiplicado por menos 1, simplemente 5. Por lo tanto, el valor de x sería 5, ¿verdad? X vale 5. Listo. Vamos a hacer otro modelo de ecuación. Este era aplicando propiedad distributiva. La anterior vimos con signos de agrupación, ¿no? Vimos los sencillos. Vamos a ver otro ejercicio, otro modelo de ejercicio. ¿Sí? A ver. ¿Qué nos dice el siguiente? Determinar el valor de X en la siguiente ecuación. Y nos da una ecuación con un primer miembro, y con un segundo miembro. Pregunta, vamos a sacar al azar. Van a activar sus audios, si no yo les voy a activar. Al azar. Azul. Azul, Ángel Terán o Alejandro Rocha, cualquiera de los tres. ¿Cuántos términos tengo en el primer miembro? En este primer miembro, en esta parte, ¿cuántos términos hay? ¿Cómo términos? ¿Cuántas operaciones, digamos? ¿Cuántos términos tengo? ¿Cuántos términos? Por ejemplo, si yo anoto un ejemplo, si yo anoto 5x más 8x menos 6x, aquí tengo un término, dos términos, tres términos, ¿eh? Pero en solo esta parte, ¿cuántos términos tengo? ¿Seis? Ya, tengo una opción, 6. Brian, que todavía estaba activado. Brian está en el nombre. ¿Cuántos términos tengo? Tengo una opción, tengo una persona me dijo que tengo 6. Otro, activen sus audios un ratito. ¿Cuántos términos tengo en el primer miembro? Dos. ¿Quién dijo dos? Victoria. Brian, 2. Tengo otra opción, que son 2. John Victorio, ¿cuántos tengo? 2. ¿Por qué tengo 2? La clave para manejar ecuaciones es identificar los términos. Si ustedes se dan cuenta, clarito se ve el primer término, ¿no? Tengo un signo positivo. Los que han estado desde la primera clase me van a entender esta parte. Lo único que separaba unos términos de otros eran los signos positivo y los signos negativo. Y si tú te das cuenta, todo esto de acá es una sola fracción. Tienen que saber identificar términos. Por lo tanto, tengo dos términos. ¿Por qué es una sola fracción? El numerador es 1 y el denominador es todo este chorizo de aquí abajo. ¿Sí? Entonces van a tener cuidado. En el denominador tengo más términos, eso sí. Pero en sí, todo esto es uno solo. Entonces, la clave es que para este modelo de ejercicio es identificar cuántos términos van a tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación tengo únicamente 2 términos. ¿Para qué me va a ayudar a identificar la cantidad de términos que tengo? Para ir aplicando nuestras expresiones. En este modelo de fracciones que tienen denominador hacia abajo tiene más términos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar siempre de abajo y vamos a subir hacia arriba. Es decir, vamos a trabajar en esta parte de acá, que se los estoy marcando. En esta partecita de acá, la parte más baja, ¿no? ¿Cuál era esa mi parte más baja? Era 1/2 más 1 sobre x. En esta parte vamos a ir trabajando. ¿Qué puedo hacer? Puedo sumar tranquilamente fracciones, ¿no ven? ¿Cómo sumaría esta parte? Mínimo común entre 2 y x. Acá tenemos mínimo común entre 2 y x. Dijimos, copio los comunes y no comunes con el mayor exponente. Veo un 2, lo anoto ese 2. Veo x, anoto esa x. Y mi mínimo común sería 2x.
2x dividido entre 2, x. Multiplicado por 1, simplemente x que tenemos aquí. Nuevamente, 2x dividido entre x, simplemente me queda 2, multiplicado por 1, 2, que acá está. ¿Ve? Listo, ya he sumado. Dijimos, a la hora de sumar fracciones, convierto, si estoy sumando 3 fracciones, las estoy convirtiendo en una sola. Esta que eran 2 fracciones, 2 términos, los he vuelto en uno solo. Fíjense, acá está. Los he convertido en uno solo. Mira, si tú te fijas, ahora es un solo término, ¿ve? Es una sola fracción, que en su numerador tiene 2 términos y en su denominador tiene un solo término. Tienen que saber identificar esas partes en las fracciones. ¿Qué puedo hacer ahora en esta parte? De repente puedo hacer extremos con extremos, medios con medios, ¿no? El denominador de 1, si no tiene denominador, se asume que es 1. Este es numerador denominador. Puedo agarrar y hacer extremos con extremos, medios con medios. ¿Qué me va a quedar si yo hago eso? Lo demás se mantiene. 1 más 1 sobre 1 medio más. Extremos, 1 multiplicado por el otro extremo, que era 2x. Acá tenemos 2x, ley del sándwich. Y 1 multiplicado por x más 2, simplemente x más 2. Listo. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo a trabajar en la última parte, es decir, en el denominador de abajo. Voy a trabajar en esta partecita ya. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si yo trabajo en esta partecita? Tendría que sacar mínimo común, mul. Vamos a ver de qué manera quedaría nuestro mínimo común. Vamos a tener, tenía 2 y tenía x más 2. Para esto nos vamos a salir de acá para que puedan verlo mejor. Acá está. Mínimo común entre 2 y x más 2, pues 2 multiplicado por x más 2. 2 por x más 2 dividido entre ¿qué? Dividido entre 2, simplemente x más 2. Y multiplicado por el de arriba, que es 1, acá está. X más 2, ¿no? Era signo positivo. 2 multiplicado por x más 2, dividido entre x más 2, simplemente 2. Acá está ese 2. Multiplicado por el de arriba, que es 2x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra expresión? Ahora sí. ¿Qué puedo hacer? De repente yo puedo sacar esto del paréntesis porque no me afecta en nada. Simplemente voy a tener x más 2 y aquí 2 multiplicado por 2x voy a tener 4x. ¿No ve? Puedo reducir términos semejantes y a su vez puedo aplicar propiedad distributiva en esta parte. Si yo hago eso, ¿qué voy a tener? X más 4x, acá está 5x y 2, 2 más 5x, y aplicando propiedad distributiva, 2 por x, acá está 2x, y 2 por 2, sabemos que es 4. Si tú te das cuenta, lo hemos vuelto a convertir en una sola fracción. ¿Ve? Cuando suman fracciones, se convierte en una sola fracción, en un solo término. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo volver a hacer ley del sándwich. Si no tiene denominador el de arriba, le puedo poner denominador 1. Extremos con extremos, medios con medio me va a quedar, ¿no? Multiplicando los extremos, 1 multiplicado por 2x más 4, 2x más 4, y 1 multiplicado por 2x más 5, 2 más 5x, ¿no? Aquí queda nuestra expresión. Listo. ¿Se han dado cuenta? Inicialmente habían dos únicos términos. Inicialmente habían dos únicos términos, ¿no ve? Teníamos nuestro primer término y teníamos nuestro segundo término. ¿Por qué se han confundido un poquito? Porque el segundo término tenía un montón de términos hacia abajo. Por eso es que ha habido la confusión. Pero al final hemos vuelto a llegar a lo mismo. Hemos vuelto a llegar a únicamente dos términos. Este era el primer término, este era el segundo. Reduciendo de abajo hacia arriba, lo hemos convertido. ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Nos sigue faltando sumar. Nos sigue faltando sumar, por lo tanto yo puedo agarrar y en mi siguiente paso voy a aplicar mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo entre 1 y 2 más 5x, 2 más 5x y ¿qué me va a quedar? 2 más 5x más 2x más 4 igual a 2.
¿Qué puedo hacer? En el numerador puedo reducir términos semejantes. Acá 5x más 2x, 7x, 2 más 4 es 6. Y en el otro miembro teníamos 2. Todo este que está dividiendo puede pasar a multiplicarlo, ¿ve? Este 2 más 5x. Si yo hago esto, además puedo aplicar la propiedad distributiva. ¿Cómo me va a quedar? 7x más 6, que va a ser igual a 2 por 2, sabemos que es 4. Y 2 multiplicado por 5x, 10x. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la regla para manejar ecuaciones? Todo lo que tiene x a un lado y todo lo que no tiene x al otro lado. Por lo tanto, 7x se queda en su miembro, 10x positivo va a venir al otro lado con negativo, ¿no ves? Si traspasamos. 4 se está quedando en su miembro y más 6 que estaba en el primer miembro, puedo pasarlo al segundo con menos 6. ¿Cómo quedaría mi expresión? 7x menos 10x menos 3x y 4 menos 6 menos 2. Por lo tanto, x será este menos 3 que está multiplicando a x, puede pasar tal cual con más su signo a dividir. Menos 2 se está manteniendo y menos 2 dividido entre menos 3, menos entre menos, sabemos que es más, por lo tanto, x valdrá únicamente 2 tercios, ¿no? Listo. ¿Se ha entendido hasta ahí o hay alguna duda, chicos? Este era otro modelo de ejercicios que estaba en su práctica, por si acaso. Los que no han todavía avanzado su práctica, ya van a tener las respuestas de algunos ejercicios, ¿sí? Estamos haciendo de la práctica que les mandé al grupo de WhatsApp. Vamos a hacer un último ejercicio que también está en su práctica. Vamos a ver qué dice nuestro ejercicio. Hay que leer bien esta parte. Puede ser una trampa para un examen de ingreso, ¿no? Es, de hecho, de un examen de ingreso que se ha presentado. ¿Qué dice? ¿Para qué valores de n la ecuación 8nx más 2n menos 9 es igual a nx más 2 multiplicado por n más x más 7? No tiene solución. Nos está diciendo, ¿para qué valores de n esta ecuación no va a tener solución? Entonces, veremos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primeramente, como consejo, sabemos que nuestras ecuaciones tienen soluciones, ¿verdad? Tenemos que hallar las soluciones de las ecuaciones. Dijimos, las variables más comunes para resolver ecuaciones son x, y o z. Las variables más comunes. Por lo tanto, acá, como consejo, lo primero que podemos hacer es primero, determinar cuál es el valor de x. Lo que podemos hacer es despejar x de toda esta ecuación. Si nosotros despejamos x de esta ecuación, seguramente va a estar en función de n, porque n también es otra variable que no conocemos. Pero a la hora de despejar x, seguramente algo se nos ocurrirá para poder hacer. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Lo primero que puedo hacer para resolver esta ecuación es de repente repartir, ¿verdad? En el segundo miembro, propiedad distributiva. Lo demás se va a mantener. 8nx más 2n menos 9, que es igual a nx. Acá, 2 por n, 2n, 2 por x, 2x, y 2 por 7, 14. ¿Qué hemos hecho? Aplicar propiedad distributiva. Nada más. ¿Qué más puedo hacer? Dijimos, miren, tengo n, tengo x, tengo términos independientes, tengo nx, está todo mezclado. Por lo tanto, lo que yo podría hacer es, todo lo que tiene x, puedo pasarlo a un miembro, y todo lo que no tiene x, puedo pasarlo al otro. Sería una estrategia, ¿no? Si hacemos eso, ¿cómo nos quedaría? Nx se está manteniendo. Acá teníamos nx positivo, va a venir con negativo al primer miembro. Y teníamos 2x positivo que ha venido con negativo, ¿no? Los términos independientes igual, los vamos a trasladar. Todo lo que no tiene x lo vamos a pasar al otro lado, porque en la teoría vimos todo lo que tiene x a un lado, todo lo que no tiene x al otro. 2n se está quedando en su miembro, 14 positivo se está quedando, 2n positivo está viniendo con menos 2n, y menos 9 está viniendo con más 9. Listo. ¿Qué puedo hacer? Acá, por ejemplo, tenemos términos semejantes. Entonces, ya puedo sumar más o menos, ¿no? Miren, aquí igual tenemos términos semejantes. Entonces, ¿se han dado cuenta? Se ha vuelto un poquito más sencillo.
8nx menos nx, acá está, 7nx menos 2x, no tiene con quién se sume porque no hay ningún semejante. Acá 2n menos 2n se hace 0 y 14 más 9, 23. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer? Tengo que despejar x, tengo que saber cuánto vale x. Para empezar, si tú te das cuenta, en el primer miembro no se pueden sumar. Entonces recurro a otro factor matemático. ¿Qué puedo hacer? De repente puedo factorizar. ¿Qué caso de factorización se presenta? Se presenta un factor común, porque en los dos términos tengo un factor en común que es x, ¿verdad? En los dos se presenta la variable x y es un factor común. Por lo tanto, factor común x, ¿qué me va a quedar? 7nx dividido entre x, simplemente 7n. Y menos 2x dividido entre x, menos 2. ¿Sí? Listo. ¿Qué hemos hecho? Hemos sacado factor común. Listo. Ahora, ¿qué más puedo hacer? De repente, todo este paréntesis que está multiplicando a x puede pasar a dividir. Por lo tanto, x, ¿cuánto valdrá? 23 dividido entre 7n menos 2. Este es el valor de x. Pero en mi ejercicio, chicos, no me estaba pidiendo el valor de x. Me decía, ¿para qué valores de n esta ecuación no tiene solución? Yo he sacado x para ver más o menos cómo me quedaba mi ecuación y en ahí analizar para qué valores de n o cuando n vale cuánto, mi ecuación no va a tener solución. ¿Sí? Listo. Nos vamos a ir al siguiente paso. Así nos quedaba, ¿no? Ahora sí, no nos queda mucho tiempo, no nos quedan más o menos 7 minutos. Les pido, por favor, a la mayoría si tiene la oportunidad de activar sus micrófonos. Necesito que activen sus micrófonos y que vayamos analizando este ejercicio. Vayan activando y vayan dando ideas. Nos pide, ¿para qué valores de n la ecuación no tendrá solución? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podemos hacer con n? ¿Para qué valores de n la ecuación no tendrá solución? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Si no, al azar igual les voy a sacar. Porque aquí me aparecen todos sus nombrecitos. A ver, vamos a sacar al azar. Igualar a cero. Igualar a cero, tengo una opción. ¿Por qué lo igual? ¿Qué voy a igualar a cero? No sean tímidos, pues aquí estamos en el anonimato. Por sus voces no los van a reconocer. ¿Qué lo igualamos a cero? Había una opción que más o menos está tibia. Decía igualar a cero, pero no sé qué voy a igualar a cero. No me han aclarado. ¿Para qué valores de n esta ecuación no tendrá solución, chicos? ¿Dónde estás? Alejandro Rocha. ¿Qué dices? ¿Qué dicen, chicos? Están tímidos. Dios mío, ¿qué será en clase? El segundo término, igualarlo a cero. No les escucho. ¿Qué dicen? ¿Para qué valores de x esta ecuación no tendrá solución? N no tendrá solución. ¿Qué dicen? ¿Hay alguna idea? 7n menos 2, pasarlo a multiplicar. Ya, lo puedo pasar a multiplicar, pero hay un detalle. Si lo paso a multiplicar, estaría volviendo al paso anterior, ¿no? Y lo que yo he hecho es más bien tratar de despejar para analizar algo un poquito más pequeño. ¿Qué dice? Con los que han estado, hay algunos que no son de las clases que yo les daba. Para los que estaban en las anteriores clases o para los que han pasado incluso clases presenciales conmigo. No sé si se acuerdan, ahorita tenemos que el valor de X es una fracción, ¿no ve?
Porque esto de acá que estoy marcando con azul, lo vamos a marcar para que se vea. Esto de acá que estoy marcando con azul es una fracción. Y si ustedes se daban cuenta, incluso en los ejercicios de racionalización hemos visto esto. Lo que necesito que hagan es que vayan imaginándose un montón de posibilidades, porque el examen de ingreso es eso. Les ponen trampas tan sencillas y es en ahí donde les hacen caer. Si ustedes se dan cuenta, yo analizo y digo, esto es una fracción. El valor de X es una fracción. 23 entre 7n menos 2. Lo único es que no tengo cuánto debe valer n para que esta ecuación no tenga solución. Esto de acá es una fracción, dijimos, ¿no? No sé si se acuerdan, en clasificación de los números, hemos visto la clasificación de los números naturales, de los números enteros, de los números racionales, de los números imaginarios incluso. No sé si se acuerdan que en la clasificación de los números racionales, vimos que los números racionales tienen la forma A sobre B, tal que B, perdón, aquí me van a equivocar, tal que B sea diferente de cero. Dijimos que en una fracción, el denominador siempre debe ser diferente de cero, ¿verdad? Porque si se hace cero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el denominador se haría cero? Chicos. Hola. Sería un entero. Sería un indeterminado, exactamente. Si el denominador se hace cero, es un indeterminado. Eso también hemos visto en racionalización, ¿se acuerdan? Racionalizaban porque mi denominador me daba cero y era un indeterminado. Por lo tanto, si este denominador se hace cero, que casualmente en el denominador tengo n, si se hace cero, este denominador debe ser siempre diferente de cero, porque si se hace cero me va a dar indeterminado. Y un indeterminado no es una solución, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pasaría si este 7n menos 2 se hace cero? Si 7n menos 2 se hace cero, la ecuación no va a tener solución porque me va a salir un indeterminado, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué pasa si yo despejo este supuesto que he hecho? Voy a tener 7n igual a 2, menos 2 va a pasar con más 2, y n ¿cuánto va a valer? 2 séptimos. Entonces, cuando n valga 2 séptimos, la ecuación no va a tener solución. ¿Por qué? Porque el denominador, ¿cuánto se va a hacer? Cero. Y si un denominador se hace cero, mi ecuación no tiene solución. Vamos a ver si lo que les he dicho era verdad. Acá tenemos x era 23 dividido entre 7n menos 2. Dijimos que n, si se hace 2 séptimos, la ecuación no tenía solución. 23 entre 7 multiplicado por 2 séptimos, 7 con 7 se va a simplificar. 2 menos 2, 0. Y 23 entre 0, indeterminado. Entonces, cuando el denominador se haga 0, la ecuación no va a tener solución. O cuando n valga 12. Otra cosa que podrían hacer, en la ecuación original, en esta de acá, en vez de anotar n como tarea, van a anotar 2 séptimos y van a resolver de manera regular y van a ver que igual les va a salir indeterminado. ¿Sí? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Hay alguna duda? Tenemos menos de un minuto. Si tienen alguna duda, me la preguntan, sino por inbox. Esta tarde voy a estar recibiendo sus tareas de sus dudas, las que tengan. Si tienen alguna duda, para que armemos una clase un domingo y vayamos resolviendo algunos ejercicios de algunas dudas que tengan.